Sí, efectivamente, hemos llevado las decimas octavas Olimpiadas Nacionales de docentes universitarios a nivel nacional. Decían, acabamos de retornar, prácticamente hemos tenido, tenido una semana bastante sacrificada, gran esfuerzo que han hecho los colegas. Aprovecho su medio para poder felicitarlo a todos los colegas que han ido a representar, que realmente lo han hecho de una manera, es un nivel bastante altísimo, un gran sacrificio, gran esfuerzo que han puesto de su parte, pese a que éramos una delegación medio reducida, pero hemos tratado de lograr cubrir todas las disciplinas, las categorías para poder participar, pero al ¿no? final prácticamente ya lo hemos sentido eso, un poquito el cansancio, faltó un poquito de preparación, por ahí podemos decir, por el número que éramos, pero hice un buen gran sacrificio. No quiero nombrar en este caso, pero algunas por ahí se me va, me tengo ahorita se me viene en la cabeza, que el, por, ejemplo, por ejemplo el vicesegretor obtuvo medalla de oro en 400 metros también la señorita en categoría libre, en postas, obtuvieron este, medalla de oro, también atletismo la categoría libre obtuvo medalla de oro, en tenis de mesa también obtuvieron medalla de oro, y en la otra que no se fue, se nos fue al último, al final, que también llegaron, hicieron un gran esfuerzo, sobre todo la, la señorita en básquet, damas, categoría seniors, que en la final por la situación de un poquito ya por el cansancio, que muchas jugadores llegaron, y ya, o sea, lesionadas, no pudieron lograr medalla de oro, se quedaron con la plata, al igual que en este caso de los categoría máster, nuestros mayores, nuestros docentes que están mayores, que normalmente están en gran mayoría, eran allí de los 65 años, ¿no? Y llegaron al final, les cansó los pesó un poquito las piernas, que no pudieron llegar, obtuvieron, en este caso, llegaron sacaron cuarto lugar, ¿no?